Hola, qué tal. Aquí estamos en el arranque. Eh, menuda semana estamos teniendo. La verdad es que casi parece mentira que hayamos llegado ya el jueves. Eh, una semana intensa. Vamos cerrando informativamente la semana. Y ahora sí, ahora sí puedo hablar. Y digo, No es que no pudiera hablar antes, pero ahora sí podemos analizar con mayor tranquilidad todo lo que ha pasado en los últimos meses y que ya tenemos gobierno. Miren ustedes, gracias a Pedro Sánchez yo esperaba que este lunes iba a ser el tema de la investidura, pero el hombre no sé qué energía saca, que al día siguiente de cuando se cierra el acuerdo famoso, el polémico acuerdo de la amnistía, dice ya quiero la investidura y al poco tiempo pues ya hay gobierno. Así que hay que ir a la velocidad del presidente y vamos al del presidente nacional y a la, esa velocidad vamos a analizar qué ha estado pasando porque la verdad es que ambiente ha creado. Y por fin, ahora sí quiero entrevistar, y aquí la tengo a Correa Rojas, secretaria general del Partido Socialista, que Hola. he estado reteniendo su entrevista sí. para ver qué pasaba. Y así usted me hace un análisis, porque además la vimos en directo. Yo sí. la vi a través de la página de, de El del Mundo o del País, que estaba allí en el, en el Congreso. Bueno, han sido unos meses intensos, no sí, se puede negar. Muy, 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 muy Muy, muy, muy intensos. Pero bueno, esta es la política y muy emocionantes también, porque como usted acaba de decir, tanto la delegada del Gobierno como yo nos invitaron a ir a. A la investidura fuimos el segundo día, porque los dos días no podíamos, y la verdad es que fue emocionante. Yo nunca había vivido una investidura en directo y fue muy, 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 muy emocionante. Primero porque esperábamos, evidentemente, el resultado y después, bueno, pues las palabras de nuestro portavoz, de Pachi López, eh, fueron palabras que realmente te llegan al alma porque tenía muchísima razón, hizo en poco tiempo un análisis de todo lo que había ocurrido estos meses, esa pérdida de tiempo que nos había hecho. Eh, sufrir a los españoles el señor Feijó porque estaba claro que no iba a conseguir llegar al gobierno y, y bueno, y esto no es la investidura de la amnistía, es la investidura de muchísimas más cosas que ya, que cuando quiera vamos, que si nos da tiempo podemos hablarlo en esta entrevista, sí, a si a ver, no hay, habrá muchas más Tenemos por delante una larga legislatura según sí. el PSOE, una corta según la oposición No, larga, va a ser larga Vamos a poner una cosa va intermedia <risa> <risa> y que luego ya, que pase lo que tenga que pasar eh, Vamos a empezar por el tema puramente casi psicológico eh, el electorado, para bien o para mal, a veces tenemos memoria de pez, uh -huh. y eso juega mucho, muy bien los políticos. Pero a día de hoy, eh, todavía no ha acabado el año, ¿cree que ha habido un, un desgaste, al menos provisional, luego se va recuperando por parte del PSOE con estas negociaciones? Ayer mismo. Sí, creo que sí. Ayer mismo el, ministro, el nuevo ministro de Transporte, antiguo sí, alcalde de Coca Valladolid, co mm. comentaba de forma muy sincera que si los resultados electorales hubieran sido distintos, pues posiblemente no habrían negociado uh -huh. con los eh, independentistas el tema siempre polémico y muy sensible de la amnistía. Una cosa es reducción de impuestos, que todavía es como más pausible, pero lo de la amnistía llegaba así un poco como al corazón. No lo sé, ha sido sincero. También se le ha criticado incluso por esa sinceridad, esa sinceridad sí, sí. Es esta, esta misma mañana. Es así. Esta misma mañana. Pero, ¿cree así. que ha habido un desgaste por parte de... A ver. No del gobierno que acaba de nacer, mm. del PSOE. A ver, siempre, siempre cuando uno gestiona hay un desgaste. O sea, eso, eso está claro, ¿no? Porque cuando se gestiona no se puede contentar a todo Y yo que acabo de venir de la gestión de estos cuatro años, pues ahora sí que lo sé perfectamente, aunque siempre he estado en gestión universitaria. Eh, bien es cierto, porque me gusta la gestión mucho. A ver, aquí eh, lo que no podía ser es... Es lo que quería el señor Fijo. O sea, el Partido Popular ha hecho un ataque brutal eh, al Partido Socialista, al Gobierno Progresista y fundamentalmente la figura de, de Pedro Sánchez. Le han hecho un ataque durante cinco años, desde la primera legislatura con la moción de censura hasta estos cuatro años anteriores de Gobierno Progresista, liderado por el PSOE y por Pedro Sánchez. Ha habido un ataque, eh, pero, pero como nunca había visto desde, desde el tiempo que llegó en política, que vaya para 12 años. Y, pero luego los resultados electorales no se ha reflejado ese, ese desgaste. ¿Por qué? Porque evidentemente ha habido 300.000 votos menos al Partido Socialista, el Partido Popular ha sido el más votado, pero estamos en, una, en un Parlamento de, donde evidentemente desde hace muchos años tenemos democracia en este país y ha sido Pedro Sánchez el que ha conseguido tener esa mayoría de votos de los diputados 179 frente a 171. El señor feijó lo que no puede después de estar cinco años con ese ataque pretender que todos los partidos se sienten con él y negocien es imposible. El único que podía hacerlo es vox porque es el único que no ha atacado. Pedro Sánchez tiene una habilidad negociadora increíble. Eh, lo están calificando yo como uno de los políticos mmm, mejores políticos de este país de la historia de este país y es cierto. Pues estás de acuerdo o no. Con su ideología, con el partido, que evidentemente yo lo estoy, pero es cierto que tiene una habilidad negociadora muy, muy, y una inteligencia política muy importante, que el Partido Popular no la tiene. Eso por un lado. Eh, ¿Ha desgastado a Pedro Sánchez? Hombre, cuando te están cinco años atacándote de esa manera, hombre, algo queda, evidentemente. Pero no se ha reflejado en los resultados electorales. Ha habido una mayoría parlamentaria que ha dicho que no quería al Partido Popular y a Vox. Y eso que ahora atacó ayer el señor Feijó, por cierto, con muy poco con muy poca elegancia democrática, digámoslo así, eh, como insinuando que esa risa, que, que es su risa, eh, Porque yo conozco bien a Pedro Sánchez, y es su risa, esa risa que, que le dio en el Congreso cuando dijo que el señor Feijó quería, que no había querido ser presidente, o sea, lo atacó como diciendo que tenía como algún problema de salud mental. Eh, es muy feo. ...y después hablar de esa forma de la salud mental... ...creo que ahí metió la pata hasta arriba... ...¿un desgaste de su persona?... ...es obvio, cinco años de ataques constantes... ...lógico y normal... ...pero, pero... Eh, ...no se reflejó en los resultados electorales... ...y ha tenido la habilidad de negociar... ...con otros partidos muy diversos y muy diferentes... ...para lograr esta mayoría parlamentaria... ...y ser nuevamente el presidente del gobierno de España. Aquí hay algo curioso... ...que he estado leyendo durante estos meses... Y resulta curioso que yo creo que el PSOE, entre comillas, se ha liberado de un tipo de crítica que yo no he visto. ¿Me explico? La amalgama de partidos que han apoyado a Pedro Sánchez sí. es eso, una amalgama. Sí. Esquerra, Venegar, podríamos calificarlos como partido de izquierdas. Sí. Junts y PNV se les han criticado y se les sigue criticando como el peligro independentista, ya sabes, eso, la ruptura de, sí. de, 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 sí, de sí, España. Sí. Y sin embargo, incluso los más críticos al, al PSOE, del PP o medios de comunicación, no han puesto sobre la mesa el hecho de que el futuro gobierno progresista, que yo no dudo que lo sea, está basado o ha llegado por los votos de dos partidos, y lo digo sin un tono crítico, lo son, de derechas. O sea, claro. Junts y PNV claro. son, además de los de toda la vida, por supuesto. PNV le costó bastante dar su apoyo a la ley trans, sí, son partidos sí, sí. empresarialmente, económicamente, filosóficamente, religiosamente, el PNV, muy de derechas. Claro. Eh, o sea, eh, yo creo que Sánchez yo, yo, es presidente no por el independentismo, sino por un, nada. un sector de derechas regional. Aquí, aquí es que hay muchas cosas. Verdaderamente, este tema es tan apasionante que da para muchísimas mm. entrevistas. Porque yo me lío a hablar y <laughs> es que hay mucho que decir. A ver, eh, primero, la doble moral del Partido Popular. La persona que más cesiones le ha hecho a Cataluña fue Aznar. Fue Aznar en los pactos del Majestic. De verdad, no lo voy a volver a contar entero porque, porque más que me lo sé de memoria, porque lo he leído. Y pero animo a la gente que lo lea. Lo animo de verdad porque la persona que más cesiones le ha dado a Cataluña fue Annar con Puyol para poder gobernar. O sea, de verdad, animo a la gente que, que mire la hemeroteca y lo consulte. Como por ejemplo, la persona que más presos de ETA ha acercado al País Vasco cuando ETA todavía asesinaba ha sido Annar. O sea, que es que el Partido Popular de toda la vida nos quiere hacer construir un relato que es un relato falso. Un relato falso y que yo animo a la gente a que de verdad lea, tire de meroteca y vea todas estas cuestiones que yo estoy comentando que no estoy mintiendo. El Partido Popular con Rajoy hizo una amnistía fiscal que perdonó a 30.000 defraudadores a Hacienda, entre ellos Bárcenas, Rodrigo Rato, eh, familia Puyol, quiero decir, 30.000 personas que defraudaron dinero a España gracias a esa amnistía fiscal que hizo el señor Fejo. No devolvieron, fueron perdonados y no devolvieron ese dinero a España. Quiero decir, doble moral del PP, siempre, siempre. Ellos quieren construir ese relato que usted dice, que esto está eh, sustentado por partido independentista. A ver, el señor eh, Feijó, eh, el PP de ahora se ha sentado con Junts, se ha sentado con Junts a hablar para negociar para que Feijó fuera presidente, ¿Por porque lo han dicho ellos mismos. ¿Qué pasa? Cuando dice el señor Feijó que él ha renunciado a ser presidente por valores, es mentira. Es mentira. Feijóo y el Partido Popular sabe de sobra que si eh, Junts le hubiera dado un solo voto, Vox le retira el apoyo. Por lo tanto, es mentira. No es presidente porque no ha sabido, no ha construido una base de diálogo, una base de respeto y de negociación durante estos años. No lo ha hecho. Eh, es, verdad, es verdad que se ha dejado llevar mucho por la señora Ayuso, que yo estoy convencida que es la verdadera jefa del Partido Popular, y la forma de la señora Ayuso. Por lo tanto, nos han querido llevar al pasto de la amnistía. Y yo, de verdad, ayer estaba leyendo la carta que, que le han mandado los ministros, Pedro Sánchez, y en la carta habla de convivencia, cohesión territorial. De sanidad pública, de educación pública, de movilidad, de transporte, de Agenda 2030, de vivienda. Quiero decir, eso es lo que interesa. Y de eso es lo que tenemos que hablar, porque estos cuatro años van a servir para acentuar todavía más toda la senda de progreso que hemos construido. Estos cuatro años anteriores. Senda, que el Partido Popular ha votado en contra, porque ha votado en contra del ingreso mínimo vital, ha votado en contra de la subida de las pensiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, doble moral del Partido Popular, porque ellos, yo de verdad animo a la gente que lea los pactos del Majestí, que lo lea, y ahora han atacado cosas, cosas que ellos han hecho, pero vamos a lo largo de su historia como partido, mil veces. PNV, el día de la investidura que estaba yo allí. Aitor Esteban, que me parece un gran parlamentario, me gusta mucho cómo como habla, dijo: Algún día contaré lo que el Partido Popular, el señor Fejó, me ha ofrecido. Y al día siguiente salió: el Ministerio de Industria y 20.000 cosas más. PNV. Tampoco han sabido construir respeto y negociación con un partido, como usted dice, de derechas. Que es un partido de derechas. Quiero decir, yo creo que el Partido Popular tiene que replantearse mucho. Eh, qué tipo de Partido Popular quieren, porque está totalmente absorbido por Vox y, por supuesto, por la señora Ayuso. Entonces, bueno, eso les corresponde a ellos. No me voy a meter yo en el replanteamiento que tenga que hacer el Partido Popular, pero debe hacerlo. A ver, vamos a hablar de Melilla. Se van a pedir sí. cosas y con el nuevo gobierno se podrían, como tiene usted buena relación, por ejemplo, empecemos por algo protocolario. Uh -huh. Cuando se inaugure, se abra o se ponga en marcha el hospital, que esta vez sí. Que queda poco. Una visita de la ministra de Sanidad no vendría mal. De hecho, sí. es posible. Ahora bien, la ministra del punto de vista protocolario bienvenida sea pero no vendría mal aquí pongo la propuesta un encuentro con sindicatos y con médicos por ejemplo hombre supongo si que ahora a ver todo eso vamos a esperar que el gobierno que cogieron prometieron la cartera antes de ayer fue ya no antes de ayer y ayer fue el primer consejo de ministros y vamos teniendo eh, la competencia en sanidad en Ceuta y Melilla yo le aseguro que que imagino que se pondrá en marcha ya y esa será una de las primeras cosas que haga yo imagino entonces, bueno, ahora vamos a esperar, porque ahora vienen delegaciones de gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que todo se ponga en marcha y yo le auguro que va a ser un gran papel, porque yo no la conozco personalmente, Mónica García, pero conozco gente que la conoce. Ella es médico de profesión y conoce bien la profesión y estoy segura que va a hacer un gran papel como ministra de Sanidad. Segundo punto. Tenemos el famoso tema de la bonificación de las empresas, mm. que el nuevo sistema, más que bueno o malo, está un poco inoperativo. Apenas conozco a empresarios que se hayan puesto a tramitar, porque hay que tramitarlo, para que quizás sí o no se le dé en un futuro determinado. ¿Habría la posibilidad de hablar con el ministro? No. Ahí ya me pierdo un poco, de economía o de hacienda, para decir, oye, vamos a intentar a poner algo parecido a lo anterior, que era automático y francamente no iba mal. Sí. Aquí hay a, a ver, aquí hay varios, es que son varios ministerios. Sí. Está el de trabajo, está el de seguridad social, sí. que estaba antes escribir hay ministra. Sí, sí, son varios ministerios los que los que Hacienda, o sea, son varios ministerios los que están aquí. A ver, eh, la bonificación, la bonificación no se ha quitado, quiero decir. Lo que pasa es que ha cambiado el sistema, pero en verdad, lo, es lo que, es lo que le decía, al partido popular le interesa ese relato, en su labor de ir en contra del PSOE, relato lógico. Pero eh, no se ha quitado, se ha cambiado el sistema de la bonificación. Hay una parte que es bonificación y otra parte que es subvención. Cuando las cosas cambian, es verdad que, que siempre había funcionado de una manera, había funcionado bien, yo lo he dicho siempre, y, pero cuando las cosas cambian, asustan. Eso es lógico, nos pasa, nos pasa a todos. Es un sistema que beneficia directamente. En función de la base de cotización del sueldo. A ver, si ganas, si tienes una base de cotización hasta 1.800 euros, eh, esa bonificación va a ser mayor que la que estaba antes. Si lo tienes una base de cotización mayor de 1.800 euros, eh, la base de, tiene una parte de bonificación y otra de subvención. ¿Qué ocurre hasta llegar al 50%? Que cuando es una subvención, todos sabemos, yo que he estado cuatro años ahora en la gestión municipal, eh, las subvenciones, pues hay que hacer mucho más papeleo que cuando es algo directo. Pero hay un compromiso del Gobierno de España de pagar, es verdad que el, el empresario tiene que adelantar esa parte, que no es mucho, pero tiene que adelantarlo cuando antes no lo hacía. Pero el compromiso del Gobierno de España es que eso se va a devolver y se va a contemplar, por supuesto, los presupuestos generales del Estado. Eh, ¿Qué ocurre? Es un cambio y entiendo que los cambios asustan. Eh, porque además incluso las notarías pues tienen también que, que, que cambiar el sistema. Eh, quiero decir, que es un cambio que entiendo que preocupa. ¿Cuál es el papel del PSOE como partido aquí? A ver, yo tengo un contacto directo, directísimo, con los sindicatos, cosa que, por ejemplo, todavía el señor Imbroda no se ha reunido con los sindicatos para nada, que yo le animo y se lo animé el otro día eh, en un pleno que se animara a hablar con los sindicatos, con los sindicatos fundamentalmente con los mayoritarios, UGT, Comisión Obrera, con los que no se ha reunido, y que hable con ellos y plantee también estas cuestiones. Eh, tengo un contacto directo y frecuente con ellos y también con la Confederación de Empresarios, con el señor Alcoba, yo lo por teléfono y nos reunimos cada vez que me lo piden y lo necesitan. Y yo me he ofrecido como partido a hablar este tipo de cuestiones. Estamos, Es muy pronto para saber si funciona bien o funciona mal. Si funciona bien, bien. Si funciona mal, ellos que me vayan contando, y de hecho lo están haciendo, eh, bueno, pues las cuestiones que, que pueden mejorarse, modificarse, y yo, por supuesto, como secretaria general del PSOE, eh, no como delegación de gobierno ni como gobierno, evidentemente, sino como PSOE, estoy dispuesta a comentar y a hablar lo que sea, lo he hecho siempre, y ellos saben que es verdad, ellos lo saben. Otra, venga, este es un poco tra tipo traca. El tema del dinero, debido al descuento de la deuda de, de Cataluña, pues todas las autonomías han pedido un descuento similar. Y la administración actual, antes de que incluso fuera Gobierno, ya ha comentado, se va a hacer un descuento o un, un, una especie de rebaja de las deudas de otras autonomías si ésta lo tienen. ¿Qué pasa con las que no lo tenemos? ¿Es posible que llegara una especie de cantidad adicional de dinero? A ver, eso. Pero Melilla. Eso corresponderá al gobierno de España. Pero mire, yo, yo, yo hay una cosa que quiero dejar clara. Y además hay un mensaje que lanzo siempre porque es verdad. Siempre que gobierna el PSOE, los presupuestos de, de generales del Estado son favorables para Melilla. Siempre. Los mayores presupuestos generales del Estado para Melilla han venido de manos de gobiernos socialistas. Y no estoy engañando. Animo a alguien, a quien quiera, que lo vea, que lo estudie, porque son documentos públicos. Cuando gobierna el Partido Socialista llega a Melilla más dinero. Eso ha pasado siempre. Ahora tenemos un plan de desarrollo socioeconómico estatal que tiene una inversión de casi 400 millones de euros para la ciudad. Las grandes infraestructuras las hemos iniciado y terminado el Partido Socialista. Siempre que llega el Partido Popular al Estado, paraliza, paraliza la construcción de colegios, institutos, hospital. Claro, por mucho que siempre me replique el señor con esa diciendo que miento, no miento. Ese hospital lo puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero y lo va a inaugurar Pedro Sánchez, con los años de paralización del Partido Popular. Pero ocurre igual con los colegios, todos los centros educativos, los centros de mayores, todos los centros sociales, toda la infraestructura pública la ha hecho el Partido Socialista. Quiero decir que la gente de verdad que no se preocupe por eso, las mayores inversiones de esta ciudad han sido manos de gobiernos socialistas. Y así va a seguir siendo. Así va a seguir siendo. No va a haber ninguna discriminación a la ciudad. Eso se lo puedo asegurar. Gobierno local. Me refiero no el, el, el local de la ciudad autónoma, sino direcciones territoriales y de delegación de gobierno. Eh, usted y Sabina Mog son las máximas responsables del peso en Mirilla. Mm, está previsto y no le digo un sentido crítico de los que están, sino sencillamente por cambio de rostros o por cansancio de los que están, que las direcciones territoriales cansan y mucho sí. y muchísimo algún tipo de cambio de rostros a lo largo de los próximos eso, meses. Eso no me corresponde a mí. Eso corresponderá al Gobierno de España, delegación de Gobierno y vamos a esperar que. Que se ponga en marcha ya al 100% este gobierno y todo eso ya se irá, se irá viendo. ¿Desde un partido, en este caso el PSOE, no se puede proponer en, a los gobiernos? Eso gobier corresponde o sea al gobierno inverso. de España y delegación de gobierno. Uh, un tema que curiosamente llevamos meses sin tocar y fue un mm. tema de estos mayoritarios a lo largo del primer semestre cuando hubo la campaña electoral, las campañas electorales, la frontera. Al sí. cual que yo ya le he considerado casi un caso sí. perdido. Marruecos va por libre y ahí está. Sí, claro. La frontera no está cerrada, que quede claro, claro está activa. No, no. Es otra frontera, sí. la de hace años, no solamente por la postura de Marruecos, sino por el tema del COVID. Pero está claro que no es la frontera que deseamos todos. La famosa aduana comercial, que ahí está. Bueno, a ver, el ministro de Exterior sigue siendo el mismo. Sí. Eh, no sé si, por ejemplo, el presidente actual, eh, la, su primera visita como nuevo presidente, aunque ya es presidente, será a Marruecos. Supongo que no, no habrá falta. Ya estuvo de vacaciones hace unos sí, meses. Hace Pero, ¿cómo lo ve? Ha llegado, ha llegado a algo ver, de que... Es verdad dono... que ha habido ha habido una situación como de interinidad, bueno, ¿cómo no? De interinidad, de no como, del gobierno eh, en el momento que hubo elecciones. Es verdad que hubo ahí, bueno, a ver si iba a ser el señor Feijor, el señor Sánchez. Quiero decir, ahora ya... Ahora ya hay gobierno. Sigue el mismo ministro y estoy segurísima que va a retomar al 100% pues toda esa agenda que tenía prevista. Eh, Marruecos es Marruecos, que es un país independiente, y, y bueno, yo confío, de verdad, confío, en que toda esa agenda que estaba cerrada que estaba planificada, se retome al 100% y que todo siga su cauce, que tengamos aduana comercial y que bueno pues que vayamos recuperando todo eso que estaba previsto. Que es verdad que hemos pasado unos meses. Por eso yo digo, el, el tiempo que nos ha hecho perder el señor fejo si sabía que no iba a ser presidente, si él lo sabía desde el primer día, pues hombre, hubiera obviado esa parte de intentar serlo porque tenía clarísimo que no lo iba a ser y nos hubiéramos ahorrado estos meses de, de impasa y de interinidad, la verdad. Hablemos de Mirilla, ya estamos, nos estamos quedando seis minutos y usted tiene ahora mismo una agenda bastante sí, ocupada. Sí. Eh, bueno, desde la oposición, ¿cómo se están viendo en ustedes mismos? Es más, le preguntaría incluso una pregunta que le estoy haciendo a los miembros de la oposición. Sí. ¿Cómo ven a la oposición? Sí. <laughs> a ver, evidentemente, cuando uno está en un partido político quiere gobernar, pero no quiere gobernar por gobernar. Quiere gobernar por cambiar las cosas y por hacer cosas para, para su ciudad. Y eso ha sido lo que a mí me motivó a. A, bueno pues a ir en una lista encabezar una lista ser la secretaria general por cambiar las cosas y desde la oposición es más difícil evidentemente cambiar las cosas sobre todo porque el partido popular tiene una mayoría absoluta eh, bueno pues clara y evidente no eso nadie nadie lo ha negado en ningún momento pero bueno han vuelto las la formas y los modos de imbroda el imbrodismo, no que se ha dicho que se ha dicho siempre han vuelto pues como como mmm, diciendo es que estos cuatro años anteriores nos habéis robado la ciudad no eso es la democracia al señor Imbroda le pasó lo que le ha pasado al señor Feijó, que la amnistía le importa cero eh, lo que quiere era gobernar evidentemente y todo lo que se ha montado ha sido porque no han conseguido gobernar y pues le ha pasado lo mismo al señor Imbroda estos cuatro años que hemos estado gobernando en coalición era como si lo hubiéramos robado eh, el ayuntamiento la ciudad y no el ayuntamiento y la ciudad de los melillenses y las melillenses que lo eligen con su voto. Ahora en estas últimas elecciones han elegido claramente que quieren que vuelva el señor Embroda. Pues ya está respetable, me gusta. No, pero está la democracia y evidentemente eh, yo respeto la democracia al 100%. Pero han vuelto con los modos. Si antes tenían malos modos, ahora ya han vuelto con un modo todavía peor. Eh, como esta ciudad es mía y esta ciudad es nuestra. Y no, no lo es. Y además, cosas que nos criticaban, ellos ahora lo están haciendo por partida doble y triple. Y quiero hablarles, por ejemplo, el tema del tema de personal. Quiero decir, han venido eh, ocupando todos los cargos, todos los cargos de, de libre designación, que me parece muy bien, todo el personal eventual, hasta el máximo. Hasta el máximo. Luego, por ejemplo, eh, han introducido esa figura de los coordinadores que todavía no han conseguido hacerla pero quieren esos coordinadores, que quieren modificar apartados para que pueda haber coordinadores, eh, bueno, pues no con los requisitos que se piden según el reglamento de la ciudad, y están ahí, todavía no lo han conseguido, y luego con ese, esa doble tarea que tiene, pues por ejemplo, el señor Paco Díaz respecto a festejo por, con Fadela Mojatá. O, por ejemplo, en políticas sociales, que no está muy claro si la consejera es la consejera o es el señor Ventura. Eh, o sea, es, es una cosa increíble. Por ejemplo, criticaban al señor Eduardo de Castro que tenía el máximo sueldo y el señor Imbroda ha llegado y no se ha bajado el sueldo. Tiene el mismo sueldo que el señor Eduardo de Castro y lo han criticado durante cuatro años de una forma, bueno, pues como lo suele hacer el Partido Popular. Y luego, bueno, pues aprovechándose de esa mayoría absoluta, nosotros acabamos de presentar un escrito, porque los plenos, por ejemplo, eh, lo, lo hemos presentado con Coalición por Melilla, no nos dejan terminar, o sea, es verdad que si llega a cero te tienes que callar, pero hombre, espera un momentito que terminemos la frase, o sea, llega a cero y te apagan el micrófono, para, no, no te dan ni opción a terminar la frase que te quedan cuatro palabras, hombre un poquito de elegancia democrática también, o por ejemplo, acabamos de registrar otro, porque están convocando un exceso de comisiones extraordinarias y urgentes y los que trabajamos, los que nuestra vida laboral está fuera del ayuntamiento ya, pues yo no me puedo planificar de un día para el día siguiente eh, asistir a esa comisión. Y lo mismo le ocurre a mi compañero Rafa Robles y encima ahora que estamos sin mi compañera Elena Fernández, la que le mando un beso porque está de baja porque se acaba de operar. Eh, eh, quiero decir que estamos dos ahora mismo hasta que se incorpore Elena y de un día para otro ni mi compañero Rafa ni yo podemos organizar nuestras clases, nuestro trabajo. O sea, un poquito de respeto democrático, un poco. De hecho, ayer hubo tres comisiones a las que no pudimos asistir porque de un día para otro yo, yo no puedo organizar mi, mi trabajo. Bueno, pues esas son las formas. Han vuelto, por ejemplo, pues eh, las comidas. Hay ya muchas facturas de comida, que ya sacaremos muchísimas. Yo creo que hay ya más facturas de comida en estos meses que las que hicimos nosotros en cuatro años, se lo puedo asegurar. Eh, las formas del señor Imbroda y de su gobierno. Con, con estas palabras críticas al gobierno local sí. acabamos, pero con un detalle simbólico que le voy a explicar el por qué lo voy a hacer. Eh, ayer tenía aquí a José Bienvenido, sí. consejero de Medio Ambiente, sí. amigo mío del EGB, cuando el EGB existía. Sí, y entonces, en un momento determinado, le ofrecí unos dulces porque le recordé que cuando éramos pequeños, muy pequeños, nos íbamos a las cocinas de la Salle donde había una maravillosa mujer que nos daba chocolate negro. Pues este pequeño detalle ha tenido su, su seguimiento en las redes. Alguno le ha hecho gracia, otro sí. bastante, y en algún sentido crítico, sobre diciendo esto lo hace porque es alguien del Partido Popular así que me veo obligado lo digo con tono sarcástico a indicar lo siguiente, aquí la señorita joven que tengo a mi, a mi Gracias, siniestra de joven. a mi izquierda, lo mejor dicho la conozco en año 83, 84 por lo menos, más o menos más o menos la o menos. conozco antes que conociera a su marido sí, que ya es, así que eh, la conozco hace mucho tiempo, era un estudiante excepcional, era muy reviviente, saciaba sí. siempre unas sí. notas excepcionales, no sé cómo lo hacía era insoportablemente perfecta en ese aspecto. Así que voy a hacer el mismo símbolo para los eh, eh, opinadores de las redes. Me saco aquí mi eh, tableta de chocolate, de chocolate negro, cuidado que es muy negro, ¿eh? que es 90% de cacao, y hago la misma opción simbólica que hice ayer con José, bienvenido. Vale. Uno amigo mío del EGB y otro amiga mío de, del bachiller. Eh, está muy duro. Así sí, que no con importa. estos símbolos eh, dulces, pues gracias. que no sé si van a tener que continuar, es muy sano, ¿eh? El chocolate es muy sano, negro, es muy sano, ¿eh? muy sano. Es muy sano. Muy sano. Es muy sano. Además, sí. ya ahora, ahora con la edad a uno le gusta más sí, estos sabores sí. fuertes. Con este símbolo no sé si ahora me va a obligar todos los invitados a querer que sí. le dé algún tipo de dulce, que me lo estoy viendo a venir. Eh, Doña Gloria, nos seguiremos viendo en sí, este nuevo Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar, uy, <risa> muchísimo, <risa> muchísimo, <risa> ya lo creo. Nosotros les dejamos aquí nosotros con el chocolate negro y nos vemos mañana para hacer un balance de la semana.